Bienvenidos a esta semana sectorial de agua y saneamiento. Luego de 3 años de haber estado trabajando en la virtualidad, nos reunimos esta vez para revisar los avances que hemos tenido en los diferentes frentes. Nuestra región se ve afectada por temas de cambio climático, sequías, inundaciones, y la relevancia de nuestro sector retoma importancia. Desde la pandemia hemos venido trabajando en varios frentes y en varias iniciativas y se ha logrado muchos avances que la mayoría de la gente no conocía. De la gran crisis del COVID, hemos sacado muchas iniciativas y potenciado las que ya habían, y eso nos permitió a todos compartir y entender lo que está haciendo cada colega. En esta semana nosotros presentamos todos los avances que ha habido en las iniciativas que lleva la división y las nuevas líneas de trabajo. Muy interesante el intercambio entre las diferentes áreas dentro de la división y de cómo se puede generar estas sinergias entre proyectos. Uno ve la reunión del año anterior, alguna iniciativa que se estaba empezando, y después ya un año más tarde ver cómo han avanzado. Cuando había una presentación siempre uno le iba a comentar, me ha gustado lo que estás haciendo, y veo que además las iniciativas están como confluyendo todas hacia consolidar, hacia ordenar, trabajar por demanda. El haber retomado aspectos de ejecución de los proyectos, cuáles son las lecciones aprendidas en ejecución, regulación dentro de las operaciones, yo creo que son uno de los aspectos más ricos de esta semana. Esta semana ha sido sumamente rica porque hay muchas iniciativas nuevas que no conocíamos en campo y te da una oportunidad muy amplia de poder ver qué cosas específicas puedes ofrecerles a nuestros clientes para cada uno de los retos que ellos están enfrentando. En esta oportunidad hemos traído un modelo de construcción de obras basado en resultados. Los contratistas colocan el dinero, pero se les remunera en función del número de conexiones que implementan. Es un sistema novedoso que yo creo que no se ha hecho en Latinoamérica. Hasta el momento ha ido muy bien y la idea es que luego se pueda replicar. Realmente es súper interesante y me parece que hay muchos temas realmente muy complejos. Son temas que requieren ya empezar a pensar a lo mejor en hacer mini semanas o mini eventos bien específicos para profundizar en alguno de ellos. Ha sido un momento de encontrarse en lo personal y en lo profesional. Esta división funciona mucho de una manera como una comunidad. Todo el trabajo que se ha venido haciendo va a ir confluyendo o está confluyendo hacia una visión conjunta de la división que creo que da mucho valor añadido al trabajo que hacemos en los países.